Bueno, egun guztioi eta eskerrik asko prentzaurreko honetara etorri edo jarraitzeagatik. Bueno, dakizuenez, kontekstu honetan, COVID-19aren ondorioetako bat pasadan urte honetan, kultura zaia, kultura departamentua, Gipuzkoako Foru Aldundiak duen bere, esango nuke, proiekturik konsolidatuena eta emblematikoena den Koldo Mitxelena kulturunean egin behar zen interbentzioaren birplanteamendu bat ekarri du. Koldo Mitxelena kulturuneak berrikuntza bat planteatua zuen eta kontekstu honetan dakizuenez, bertan egin beharreko esku hartzea eta interbentzioa simplifikatu egin dugu, merketu ere egin da, eta nolabait gaur egun ezagutzen dugun Koldo Mitxelena kulturunearen eraikinaren filosofia mantenduko du. Horrek ez du esan nahi, eta gaur aurkeztera gatozen proiektuak hala islatzen du, Koldo Mitxelena kulturuneak berrikuntza kulturalean atzera pausurik eman duenik, edo Koldo Mitxelena kulturuneko grina berritzaile hori bertan bera geratu denik. Como decía, de todos es sabido que en este contexto del COVID-19 y sus consecuencias en el año 2020 han supuesto para el proyecto más consolidado y emblemático del Departamento de Cultura, que es el Koldo Mitxelena, un replanteamiento del proyecto que estaba pensado para el edificio. El hecho de que se haya ajustado la intervención para que sea más sencilla e incluso más barata no significa en absoluto que ese respeto que va a haber al carácter actual del edificio Koldo Mitxelena, el proyecto cultural haya dado un paso atrás. Y hoy presentamos precisamente el prototipo de lo que consideramos que va a ser la plataforma de diálogo de la cultura en Guipúzcoa y que va a poner en relación a la sociedad, a la cultura, a los creadores y a su público. Orain dela gutxi arte, Koldo Mitxelena elkarrizketak proiektuak nolabait jasotzen zituen Koldo Mitxelenak azken 25 urte hauetan sortu dituen edukien digitalizazioa. Hasta hace bien poco el proyecto sobre todo pivotaba en la creación de una web que recogiera los contenidos digitalizados de lo que ha ocurrido en el Koldo Mitxelena en los últimos 25 años, que como sabéis es mucho y interesante. Gaur beste pausu bat eman nahi dugu. Hoy damos otro paso, precisamente para complementar el carácter innovador del proyecto cultural del Koldo Mitxelena. Hoy presentamos KMK Elkarrizketak como un prototipo de lo que pretende ser la plataforma digital de la cultura en Guipúzcoa. Tiene tres aproximaciones: ikusi, entzun eta irakurri. Gaur aurkezten dugun Koldo Mitxelena Elkarrizketak lehen pausu bat da, hasieran esaten duen bezala, Gipuzkoako kulturako plataforma digital hori sortzearen bidean, eta eduki bizuala, audioa eta irakurtzekoa izango du. Gaur ematen dugun lehen pausu honi gehituko zaizkio 2021. Urte honetan eduki kreatibo berriak. Ez dugu nahi repositorio bat izatea bakarrik, baizik eta gauzak gertatzen diren leku bat. Zarean, gauzak gertatzen diren eta kultura berria sortzen den leku bat. Beraz, orain ikusiko dugu zein den proiektuaren ildo nagusiak zeintzuk diren, eta baita ere ikusiko dugu gaur bertan martxan dagoen KMK Elkarrizketak prototipo hau. Esan bezala, garrantzitsua da guretzako Koldo Mitxelena kulturunearen eduki berritzaile hori bilduko duelako, eta nolabait bere izenak esaten duen bezala, elkarrizketa hori irikiko duelako hiritarren eta sortzaileen artean, kulturaren eta gizartearen artean. Beraz, orain
proiektuaren bataz bestekoak esplikatuko dizkigute, eta baita ere gaur egun gure eskura dagoen KMK elkarrezketak zarean duen dagoeneko dagoen proposamenaren ba nondik norakoak ikusiko ditugu. Bueno, egunon, guztiari, eta, bueno, arkaitzek esan dagoari, egia esan, ba, gehitxeko gutzi, ez? Proiektu honen jatorria pandemiaren hasieran kokatzen da, eta, bueno, denok ezagutu dugun leherketa digitalarekin lotuta dagoela. Eta bueno, bai nola artistek bai erakundeek bueno, euren sorkuntza eta edukiak espazio digitalian jartzen hasi zirela. Dakizuenez, Koldomitxelena Kulturuneak betidanik bueno, urteak daramatza digitalean lan egiten, no, hainbat webgunetan, ondare bibliografikoaren edapenean, edo bere aretoko jarduerak streaming bidez eskainez, baina streamingaren jarraipena beti irregularra izan da, egia da es bueno, euki asko eskuragarri daudela jadanik Gipuzkoako YouTube kanalean, baina bueno, nolabait esateko ba nahiko desordenatua eta bueno, irizpide jakinek gabe eta baita ere kalitate teknikoa ere ez da onena gaur egungo bueno, eremu edo testu inguru digitalean. Eta bueno, egoera horretan Koldo Mitxelenaren jardueretan grabatutako edukiak errepasatzen hasi ginen gaurtik atzeruntz begiratu. Decía que bueno, en este proceso de análisis de todo el material que teníamos, repasamos todos los contenidos grabados durante las diversas actividades de Koldo Mitxelena, como podéis suponer, en un centro que lleva 27 años trabajando y que es una de las principales referencias culturales en el territorio de Gipuzkoa, pues son muchos y variados, pero pues bueno, pues no igual no en el formato más adecuado para su visión, necesitaban de alguna manera un lavado de cara, ¿no? Porque hoy en día, como comentaba antes, en el contexto digital, ser competitivo en los contenidos es importante, ¿no? Así que eran contenidos que necesitaban ser trabajados y ser editados, y sobre los que hemos hecho una selección, que es la que ahora se puede ver ya en el canal de YouTube. Una selección preparada para formatos en vídeo, como decía Arkaitz, en podcast o lectura, y que ahora pone ya a disposición seis ámbitos, seis programas, seis ciclos. Tendréis ahí, podréis ver pues Crossover, el festival nuestro festival dedicado a la cultura de las series, todas las bibliotecas del mañana, que fue una exposición en el año 2019 que acogió Koldo Mitxelena y que a través del arte contemporáneo y de diversos debates brindaba la ocasión de hablar y de reflexionar sobre el futuro de las bibliotecas y de los centros culturales. El programa Antiqua, que son jornadas sobre la antigüedad, que tiene un larguísimo recorrido en nuestro centro y que busca acercar y dar a conocer las culturas más antiguas de la humanidad. Ondare Orain, un ciclo que surge en el año 2017, que difunde las novedades sobre el patrimonio histórico-artístico. Poética, que es un ciclo que nos pone al día sobre el presente de la poesía escrita en euskera y en castellano. O la exposición de Don Herbert, que bueno, fue la primera exposición homenaje que se hizo a Don Herbert tras su fallecimiento este mismo año y que buscaba poner en valor su figura como maestro litógrafo y su vinculación al espacio Artelecu de Diputación, ¿no? Antes de que acabe el año pensamos también incorporar dos ciclos más, que serían Paisajes desconocidos de la historia de Gipuzkoa, que se organiza con la Asociación de Historiadores Gipuzkoanos Miguel de Aramburu, y la última edición de Crossover. Fruto también de todo este recorrido y de todo este análisis, veíamos que también tenemos que centrar mucho el tiro en el futuro, para que este canal sirva para cumplir dos objetivos. Por una parte, la difusión de la programación de Koldo Mitxelena, y aquí tenemos un doble objetivo para 2021. Por una parte, hacer una selección de la programación que mejor se adapte a estos formatos.
En este sentido, una conferencia pues, puede ser editada y tal, pero igual tiene más salida o un recorrido diferente. Pues una exposición donde se puede grabar el recorrido que la misma hace desde su inicio, las visitas virtuales con el comisario, etcétera, etcétera. Eso tenemos que tenerlo en la cabeza también. Y diseñar las futuras actividades a partir del año 2021 con ese sesgo digital en las mismas, buscando en todo momento esas perspectivas para su desarrollo, su difusión digital en los formatos de vídeo, de audio y de texto. Y decía que teníamos dos objetivos importantes: uno era la difusión de la programación y un segundo la promoción de nuevos proyectos, ¿no? De aquellos proyectos que nos llegan a través de nuestras líneas de ayuda, porque como sabéis, la Dirección de Cultura y el Departamento hacen una importante apuesta en líneas de ayuda. De las que anualmente pues van surgiendo diferentes proyectos en todo el territorio, y queremos ir además pues, a dar un paso adelante en todo esto y ser coherentes también, y además de la ayuda económica, que tengan estos proyectos una ventana digital para su promoción. Y de hecho ya estamos trabajando con los proyectos que nos han llegado en el 2020 para que parte de ellos estén ya en KMK El Carrisquetac en el año 2021, ¿no? Nos parece que eso es aporta valor y es un paso adelante en ese recorrido de acompañamiento y apoyo a los creadores y creadoras del territorio. Y por último, pues decir que también este proyecto queremos que sea un embrión de un proyecto de renovación. Arkaitz comentaba antes que el Coldo Michelena tiene pendientes sus obras de renovación de estructural, ¿no? Pero también sus obras de renovación digital, ¿no? Y bueno, en ese sentido, sí, es un lugar común decir que el mundo la digitalización del mundo se ha acelerado, pero no por ser un lugar común es menos cierto, ¿no? Y como cualquier centro cultural, nuestra razón de ser es adaptarnos a las necesidades y demandas de la sociedad en la que estamos, y el ámbito digital es sin duda es una de ellas, ¿no? Y en un momento en el que creo que todas las instituciones culturales estamos como buscando nuevas formas de organizar y de preservar nuestros contenidos digitales, y en un contexto en el que Internet se ha convertido casi en una selva, en un mundo superpoblado de contenidos, ¿no? Y donde todos estamos luchando por la atención del usuario, ¿no? Y es un movimiento en el que las instituciones nos estamos transformando pues, para promover esa consulta de contenidos. Y en nuestro caso queremos hacer un poco la apuesta por pasar de la simple búsqueda y contemplación de los contenidos por parte de los usuarios a una invitación más proactiva y a un trabajo casi de prescriptores, ¿no? Y de ahí viene también el que trabajemos haciendo selección, ¿no? Una selección que se base no solo en que los contenidos de la programación de Koldo Mitxelena, etcétera, se adapte bien a los formatos, sino, pues eso, como decía, dándole valor a la prescripción de los contenidos. Buscar los relatos que al fin y al cabo dan sentido o que den sentido a esos contenidos. Y bueno, ese es el objetivo y poco más. Como decía aquel, estamos trabajando en ello, ¿no? Agradecer, por supuesto, a todo el equipo que ha trabajado y que está trabajando en este proyecto, y al aquí presente mi compañero Pedro Layán, técnico de recursos informáticos de Koldo Mitxelena. Pues bueno, gracias por su trabajo. Y bueno, animaros a que entréis en el enlace, a que salseéis y bueno, pues que vaya creciendo y que se vaya desarrollando. Pero que has estado, Pachi. Pedro, ¿quieres añadir alguna cosa? No. Vale, bueno, va. Nik amaitzeko ideia bi luzatu. Koldo Mitxelena kulturunea ez da gelditzen, ez dago geldirik. Bere eraikinaren berrikuntza lanak egingo dituenean ere ez da geldirik egongo. Eta hau da horietako adierazle bat, ezta? Eta gero ba Patxik esaten zuen bide berrien bilatze horretan guk argi daukagula gauza bat, ezta? Koldo Mitxelena elkarrizketak, Koldo Mitxelena kulturuneak izan behar duela Gipuzkoako sortzaileen leio, Gipuzkoako sortzaileak gut laguntzen ditugunak eta laguntzen ez ditugunak baita ere izan dezaten ba gizartearekin elkarrizketa hori egiteko gune digital bat, ezta? El Koldo Mitxelena no se para, su proyecto cultural sigue avanzando y desde este prototipo queremos lanzar pues un mensaje al futuro para que
en esa búsqueda que decía Pachi del espacio de cada uno de los centros culturales, los creadores guipuzcoanos sepan que el Koldo Mitxelena, y en este caso Koldo Mitxelena Elkarrizketak, es una ventana digital para que puedan acceder al diálogo con toda la sociedad guipuzcoana. Y universal, porque la red lo que nos permite es que lleguemos no solamente al público cercano, ¿no? Eta besterik gabe, galderarik badago, ez, oso ondo, eskerrik asko.